Saludos, querida familia, la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta noche del Señor. Nuevamente estamos teniendo algunas dificultades con la plataforma de Facebook. Parece que últimamente no está muy amigable. De todos modos, quiero saludarles a todos y a todas los que han ido llegando y los que están en nuestro espacio en esta noche, como lo han hecho en otras ocasiones. Si es la primera vez que nos acompañas, pues bienvenido a este espacio, ¿verdad? Y puedas tú compartir junto a nosotros esta experiencia. Así que un abrazo a los hermanos y hermanas que se siguen sumando. Disculpen por aquí el ruido. Estamos tratando de reconectarnos nuevamente. Que ojalá podamos hacerlo y que más personas se puedan unir. Saludos a los que ya se han unido, saludos a nuestro hermano Freddy, que está por ahí acompañándonos. Así que gracias por estar con nosotros en esta noche. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la primera carta en Tesalónica del apóstol Pablo. Quizás una de las invitaciones que hace el apóstol para que el pueblo del Señor reflexione en torno a lo que está aconteciendo a su alrededor y cómo las circunstancias, ¿verdad?, de fe pueden ayudarnos a experimentar paz y gracia en medio de las dificultades, porque en muchas ocasiones tomamos la vida simplemente como si fuese un cúmulo de malas noticias y sin duda. Sin duda, en ocasiones las situaciones y las circunstancias que no quisiéramos vivir las tenemos que vivir. Y es parte de lo que nosotros como creyentes aprendemos en el camino, aprendemos a vivir en la fe, siendo fieles al Señor, pero sabiendo que vivimos en un mundo complicado, un mundo donde no todo el mundo entiende la manifestación del amor, la manifestación de la justicia, de la paz, de la solidaridad de la misma manera. Saludos a los que siguen llegando por acá y vamos a tener una palabra de oración presentando al Señor lo que vamos a hacer en esta noche. Dios eterno y Padre de amor, te damos gracias por tus bondades, gracias porque te haces presente en nuestras vidas y porque no nos sueltas de la mano aun cuando en ocasiones, Padre amado, las circunstancias son difíciles. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas al otro lado de esta experiencia. Permite que hasta donde lleguen estas palabras y esta transmisión y esta comunicación a través de las redes sociales pueda hablar a sus vidas del mismo modo que tú has hablado a mi corazón. Bendice a aquellos que han tenido un día difícil, una semana difícil, un mes difícil, una cuarentena complicada, pues sabemos, Padre amado, que este tiempo y este periodo no se ha experimentado de igual manera para todas las personas. Hay unas personas, Padre amado, que sabemos que han podido manejar mejor estas circunstancias, pero hay quienes, Señor, al día de hoy se sienten ya sin fuerzas, se sienten acongojados, atribulados, se sienten cansados y cansadas, y yo te pido por ellos, para que tu presencia real, tu fortaleza que nos muestra un camino más excelente, pueda guiarles y pueda inspirarnos a que, aunque el día de hoy quizás fue difícil, mañana tú nos regalas una nueva oportunidad para hacer las cosas de una manera distinta y para ser mejores personas de lo que fuimos en el día de hoy. Regálanos en esta noche, Padre amado, el don, el carisma de discernir tu palabra y tu voz en medio de las palabras humanas. Concédenos la gracia de poder gozarnos en ti, de tu plenitud, de tu paz y tu fortaleza. Quita de nuestros corazones todo aquello que se interpone en el camino y que nos quiere desviar de mirarte a ti, de seguir tus caminos, de amarte y de cumplir aquello a lo cual tú nos llamas. Que tu gracia nos dirija, que tu gracia nos proteja, que tu gracia nos fortalezca, nos revista. Y así mismo, Señor, te damos
alabanza y gloria, porque ha sido bueno. Por Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Saludos a los hermanos y hermanas, y gracias a los que se han sumado. Hay algunas dificultades a veces con las plataformas, pero yo me alegro que en la noche de hoy pues hayamos podido pues conectarnos a través de estos medios. Saludos a los hermanos y hermanas que ya nos acompañan. Ya saludé por ahí hermano Freddy, pero lo vuelvo a saludar. Freddy siempre es un caminante de batalla, un compañero de batalla. Así que gracias Freddy por estar con nosotros. Dios te bendiga. Buenas noches para ti también. Mayra Rosado está con nosotros. Mayra me envió hoy un video de una tromba marina que se formó por el área de Condado. Bastante impresionante esas imágenes. Yo las había visto antes, obviamente, ser de Aguadilla, en esa área norte y del mar, de la playa del norte de Puerto Rico. Se forman con cierta frecuencia este tipo de trombas marinas. La de hoy se veía inmensamente destructiva, agraciadamente. Parece que se quedó en el mar, así que esperamos que se mantengan en el mar y no lleguen a tierra. Carmen está con nosotros, Morales Nater, Dios te bendiga, Carmen. La paz, el consuelo, la fortaleza del Señor sea contigo, con tus seres queridos, con mi querido colega, compañero, hermano en la fe, a quien extraño muchísimo, a Reverendo Albino Pineda, un siervo del Señor, un soldado de Jesucristo que no se quita las botas. Ese es un soldado de verdad, de los que ha peleado mil y una batallas en la fe. Albino, recibe un abrazo también tú en esta noche. Y ustedes, una familia muy querida, reciban la paz del Señor. Nuestra hermana Idalmi, Dios te bendiga, Idalmi, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en esta noche. Dios te guarde. Nuestra hermana Carmen Vigo nos acompaña. Saludos, Carmen. Dios te bendiga a ti también y te abrace en esta noche. Que su presencia pues te sostenga y te fortalezca. Lo primero que quiero decir antes de que olvides que en el día de mañana a las 7:30 hemos creado un tipo de diálogo virtual con los hermanos y hermanas de la iglesia en Puerto Nuevo. Y ya yo he enviado a través de la plataforma de WhatsApp lo que es la dirección para que usted se conecte directamente desde su teléfono. Usted lo único que tiene que hacer es presionar el enlace de Zoom, se llama Zoom, 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 y eso le llevará directamente a la plataforma donde usted podrá, ¿verdad?, verme a mí y ver a los demás hermanos que se conecten y podamos todos también dialogar. Por espacio de 45 minutos vamos a estar hablando porque es el tiempo que me permite Zoom utilizar la plataforma de manera gratuita. Así que por ese espacio de tiempo, los que quieran conectarse mañana a las 7:30, pues pueden hacerlo. Si no lo tienen, pues saben que me pueden llamar y yo siempre les podré ayudar para que puedan ustedes también conectarse y participar de esta experiencia linda. No se olviden que el miércoles 25 del mes de noviembre tenemos nuestro servicio presencial y también a través de la plataforma de Facebook y de Puerto Nuevo Presbyterian Church en YouTube. Así que por primera vez abriremos el templo mediando obviamente todas las medidas de bioseguridad para que podamos tener una primera experiencia y ver cómo se siente, ¿verdad?, volver de nuevo a la casa del Señor. Y a partir de ese miércoles, después de Acción de Gracias, estaremos realizando un servicio a las 10:30 de la mañana. Esperamos que sea un servicio de 50 minutos a una hora allí en el santuario, pero también se va a estar publicando a través de las plataformas que ustedes ya conocen. Así que es un acto voluntario. Aquellos que quieran presentarse, pues recuerden que deberán ir pues con todas las medidas de bioseguridad, sus mascarillas, que no se pueden quitar en ningún momento mientras estén dentro, ¿verdad?, del santuario. Así que vamos a tener también allí todas las demás cosas
necesarias, como ustedes ya están acostumbrados o han visto, ¿verdad? Que en los diversos lugares, incluyendo el distanciamiento, no nos vamos a sentar cerca los unos de los otros, sino que va a haber filas vacías y habrá filas ocupadas y sillas vacías y sillas ocupadas, de modo que pues aquellos que se presenten puedan participar, pero también manteniendo esa distancia de los 6 pies que nos piden, ¿verdad? Siempre en las nuevas ordenanzas que se han hecho, y obviamente nunca trascender o superar el 33% de la capacidad de nuestro santuario. Así que, pues, aquellos que quieran participar de estas experiencias, por favor, vengan y acompáñennos. ¿Sí? La sección de saludos, y saludo a Minerva González, que también nos acompaña en esta noche. Comparto con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola a los tesalonicenses. Voy a proyectarla aquí, quizás ustedes puedan verla. Añadiendo y están en medio nuestro en la noche de hoy, reciban la paz de Jesucristo. Hoy el texto es un texto de celebración y el apóstol Pablo está celebrando junto a los hermanos en Tesalónica el logro de haber vivido una fe más allá de las cuatro paredes del templo. A pesar de las malas noticias que pudieran estar rodeando la ciudad, a pesar de las cosas
que pueden estar pasando y que luego el apóstol señalará en esta comunidad de fe. El apóstol dirige esta carta y en su introducción podemos ver que él está gozoso, alegre por el servicio que esta comunidad está sembrando en medio del pueblo donde está. Así que lo primero que tenemos que celebrar en esta noche, y me gustaría celebrar junto a ustedes allá a más de 7 meses de un tiempo de separación, es que hemos continuado siendo fieles al Señor, aún en medio de momentos difíciles y en momentos donde nuestra fe y lo que estábamos acostumbrados a vivir y a seguir se ha visto puesto a prueba. Así que damos gracias al Señor que nos ha sostenido, damos gracias al Señor que ha sido la fuerza en medio de las dificultades. Esto no significa para nada que, al igual que nosotros en Tesalónica, no hubiese problemas. La pandemia no es lo único que nosotros estamos manejando. Más adelante en la carta, más adelante el apóstol expondrá que hay varios problemas en esta comunidad. Pero en este momento, esta primera fase, el apóstol Pablo no hace más que celebrar las virtudes de sus hermanos y de esta congregación en la fe. Amén. Así que hay que celebrar también en medio de estas circunstancias que seguimos siendo el pueblo de Dios, donde quiera que nosotros estemos, ahí en nuestros hogares, ahí en nuestras casas. Así que hoy también yo te invito a que tú sientas ese gozo, a que sientas esa alegría de que Dios se sigue moviendo con poder, aun cuando no estamos en el templo o en la comodidad de nuestros hábitos diarios. Que como el apóstol Pablo dice, también hemos sacado tiempo durante esta pandemia para recordar las bondades que Dios nos ha demostrado y para contar nuestras bendiciones los unos hacia los otros. Así que Pablo celebra, lo primero que celebra es la compañía de los que han estado con él. Y hay dos hermanos que se llaman Silvano y Timoteo, que no han dejado al apóstol Pablo. Oiga, un ministerio tan grande, un ministerio que llegó tan lejos, pero el equipo de trabajo era muy pequeñito. El equipo de trabajo del apóstol Pablo, en este caso, se consistía con Silvano y Timoteo. Como decimos cuando entonamos la alabanza, ¿verdad? La mies es mucha y pocos los obreros. Es decir, que en la obra del Señor, ¿verdad?, siempre habrá más trabajo que las manos que tenemos disponibles para realizar la tarea. Siempre habrá más trabajo. Siempre lo que deseamos hacer y soñamos hacer y queremos hacer por la iglesia, por Dios, por el reino, siempre irá más allá de lo que nuestras posibilidades y limitaciones humanas nos permiten. No obstante, el apóstol Pablo agradece que, aunque han sido un progreso, ¿verdad?, en un grupo pequeño de personas, ha sido un progreso. Y yo creo que eso también nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor. Cada pequeño paso que damos es un paso que damos en la dirección correcta y es un motivo para celebrar la presencia de Dios en medio de nosotros. En Hechos capítulo 15, verso 22, por allí se nos dice que Silvano, uno de los dos que menciona el apóstol Pablo aquí en Tesalónica, era un líder de la iglesia de Jerusalén que viaja con Pablo en su segundo viaje misionero. Y también le acompaña Timoteo, que ya lo hemos escuchado, un joven de padre griego y de madre y abuela judía, así que era griego-judío o judío-griego, cuyas recomendaciones que hace el apóstol Pablo son tan maravillosas que se le permite que sirva de misionero junto a él, aun cuando a lo mejor tenía una edad muy corta para hacer estas tareas. Así que por allí también se nos habla un poquito de que la misión y la obra del Señor no tiene una edad límite.
ni ser muy joven, ni ser muy viejo, son realidades que pueden detener el que nosotros podamos emprender o continuar trabajando o laborar en la obra del Señor. Este joven que el apóstol Pablo tiene a su lado, junto con Silvano, eran lo que podamos decir el Dream Team del evangelismo de este tiempo. Son tres personas, pero son tres personas que están bien comprometidas, que tienen bien claro el deseo de lo que quieren hacer y lo están logrando en el nombre del Señor. Pablo no tiene, ¿verdad?, el deseo de trabajar de manera solitaria. Pablo no quiere ser un llanero solitario al llevar el evangelio, sino que él quiere que le acompañen otras personas, y por eso él está tan alegre. Y aunque siempre es la tentación, y siempre hay una tentación humana, a pensar, ¿verdad?, que todos los proyectos de nuestras vidas se logran de manera solitaria, la verdad es que el apóstol Pablo tuvo que también en algún momento pensar si era mejor hacerlo él todo, o si descansaba también en el criterio, en los hombros y en los brazos de gente tan buena y tan amable como las personas que el Señor le había puesto a su alrededor. ¿Y saben qué? El Señor siempre pone personas en el camino que nos apoyan y que nos sostienen. El domingo, Freddy, que está por allí, sabe, mientras estábamos en el culto de adoración, una de las cosas bonitas que pasó el pasado domingo es que estábamos realizando varias tareas y le pedimos a nuestro hermano Rafi, que estaba sentadito en uno de los bancos, como siempre va allí a abrir el templo y luego a cerrar el templo. Y él por primera vez tuvo la oportunidad de guiar la cámara mientras estábamos celebrando el culto. Y para mí fue una celebración muy bonita, porque me hace recordar que el Señor siempre provee, que el Señor siempre capacita, que el Señor no deja solo a sus hijos, y el Señor desea que su evangelio siga expandiéndose y siga alcanzando más vidas, como bien el apóstol Pablo luego celebrará, que este testimonio de estos hermanos, de Silvano y Timoteo, fue tan lindo, fue tan honorable, que aún las personas que no conocían al apóstol Pablo, cuando Pablo los mencionaba, decían: sí, nosotros conocemos a Timoteo y nosotros conocemos a Silvano, son gente humilde, son gente cuyo trabajo, cuyo cariño por las demás personas se manifiesta de una manera tan tácita, tan transparente, que no es necesario que nos digas quiénes son ellos, porque por su testimonio, miren qué frase, ¿verdad?, tan impactante, por su testimonio ya la gente sabía que ellos eran predicadores del evangelio. Así que, ¿qué impacto puede tener en una comunidad que el primer rostro del evangelio que ellos puedan conocer sea el rostro de creyentes que sirven con alegría y con entrega, sin esperar nada a cambio? Siervos que pagan el precio, porque ciertamente no estamos diciendo que Silvano y Timoteo y el apóstol Pablo la pasaron fácil, mis hermanos. Estamos hablando de que son misioneros en condiciones en contra, adversas a ellos. Y a pesar de eso, se encuentran en el interés mutuo o en el común denominador de querer expandir la proclamación del evangelio en medio de circunstancias adversas y contrarias. ¿Y qué beneficio para el evangelio de Jesucristo? Que el primer rostro que se encuentran estas personas no creyentes, o al menos no creyentes en el Dios de Jesucristo, sino que, como nos dice Timoteo, eran personas paganas. Ellos adoraban otras divinidades, las que le enseñaron sus padres, sus ancestros, las que de generación en generación habían recibido. Y qué maravilloso saber que esas personas, que lo único que habían conocido eran a otros dioses, al conocer a estos evangelistas, que no fueron solamente a hablarles, ¿verdad?, acerca de la conversión, o hablarles solamente de lo que tenían que hacer o tenían que dejar, o que tenían que cambiar en su apariencia, sino que su trato humano fue suficiente causa para que las demás personas pensaran que en estos dos
Hay algo especial que no hemos visto en otras personas que dicen conocer a Dios, en otras personas que también vienen a hablarnos en nombre de Dios. Pero estos dos, además de que nos hablan también de Dios, nos tratan con un testimonio y un cariño que trasciende las dificultades que a veces hay entre los propios seres humanos. Así que, mis hermanos, qué bien que el apóstol Pablo se haya rodeado de gente que tenga el mismo pensar, el mismo sentir, los mismos valores, y aun cuando seguramente ellos pensaban distinto sobre algunas estrategias, qué bueno que estaban juntos. Una de las grandes debilidades que tenemos como humanos hoy día es pensar que nadie puede hacer las cosas mejor que yo, mejor que nosotros. Y de ahí obviamente viene la sobrecarga, muy cercano al peligro de la vanagloria. Oiga, ¿cómo se nos hace difícil a veces desprendernos de ese sentido de identificación entre lo que hacemos y quiénes somos? Y qué difícil puede ser, y pudo haber sido para el Evangelio, el hecho de que el apóstol Pablo, en lugar de darle el espacio al joven Timoteo para que se equivocara, para que metiera la pata, para que hiciera lo que tuviese o entendiera que pueda hacer, como para también aportar con ideas que transformaran el modo en el que se proclama el Evangelio, porque a veces, mis hermanos, nosotros podríamos ser expertos en unas cosas, pero ser completamente ingenuos o desconocedores de otras. En estos días estaba viendo una película acerca de dos personas que se encuentran en otro país fuera de Estados Unidos. Y una de las dos personas que vivía pues, en la ciudad, en esta ciudad europea, le trató de inculcar a este negociante norteamericano que no podía hacer negocios en Europa del mismo modo que se hacían negocios en los Estados Unidos. Y era un diálogo muy interesante, porque a veces nosotros pensamos que porque manejamos un contexto, porque manejamos ciertas circunstancias, porque manejamos lo que llamamos la burbuja en la que nosotros nos encerramos, y porque creemos que en esa burbuja estamos cómodos y todo nos ha salido bien, pensamos que fuera de esa burbuja el mundo funciona de la misma manera. Y cuán equivocado, ¿verdad? Luego demostró en aquella película que esta joven tuvo que enseñarle a este hombre de negocios que para hacer negocios en otro contexto tiene que aprender a ser como la gente que vive. Como dice ese dicho, cuando estés en Roma, actúa como los romanos. Y en ese sentido, yo creo que el apóstol Pablo, aun cuando tendría el mejor interés y la mejor capacidad para llevar el ministerio a cabo al cual Dios lo estaba llamando, también tenía que acudir a otras manos, a otras mentes, a otros corazones que sí sabían manejar los asuntos importantes del Evangelio. Como en una comunidad de fe, a veces pensamos, ¿verdad?, que las iglesias se componen del pastor y ya se acabó la iglesia. Pero el pastor es solamente un elemento, es un granito de arena en un arenal, es una hormiga en un hormiguero, es un elemento dentro de otros muchos tantos, porque la iglesia que Jesús constituye es una asamblea de creyentes que juntos, en adoración al Señor, en rendición a la soberana voluntad del Señor, quien es nuestro Salvador, en esa concordancia, y cuando decimos concordancia es que los corazones laten al mismo ritmo, en esa concordancia, cuando los corazones están en un mismo sentir, nos unimos a trabajar el sentido que el apóstol Pablo nos dice que es la iglesia, es una comunidad de gente como usted y como yo, sencilla, que fueron tocadas por el Espíritu Santo para realizar una tarea particular en la obra del Señor. Además de eso, nosotros hacemos muchas tareas con nuestra vida.
Nosotros tenemos profesiones, tenemos trabajos, tenemos intereses, tenemos urgencias, tenemos responsabilidades fuera de lo que son las tareas de la iglesia. Pero la iglesia, cuando nos juntamos como iglesia, lo que estamos expresando es que nuestra fidelidad al Señor, que nuestro reconocimiento de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Señor, el dador de la vida, que el aceptar que Dios es quien nos da todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido. Como decíamos el pasado domingo, cuando hablábamos de esta parábola del Señor que le entregó a unos una cantidad de talentos, a otros otra y a otros menos, no importa cuántos talentos, si fueron muchos o fueron pocos, la finalidad siempre será glorificar a Dios con lo que hemos recibido. Y en eso debe haber alegría. Y en eso debe haber un servicio con gozo. No solamente servir como quien sirve y hace las cosas de manera regañada, de manera obligada. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Cuando nos mandaban a barrer nuestros padres o a botar la basura, que uno a veces iba refunfuñando porque uno no quería hacer esas tareas. Pues, mis hermanos, no se trata solamente de hacer un servicio y una tarea, sino de hacerla con amor. Que refleje que cuando nosotros hagamos lo que hagamos, desde levantar una escoba hasta dar nuestra ofrenda, hasta orar por nuestros hermanos, que recordemos mientras movemos la escoba, mientras movemos el mapa, mientras damos el plato de comida, que eso lo estamos haciendo por una razón fundamental. No es para yo sentirme bien, no es para que mi ego se sienta inflado, no es para que el nombre de mi iglesia salga en los periódicos, sino para que el nombre de mi Señor, el que me salvó, el que me perdonó, el que me dio una nueva vida, sea glorificado donde quiera que yo esté, para que aquellas personas que están a mi alrededor no tengan que abrir una Biblia para darse cuenta que hay un Dios vivo, porque al ver tu testimonio y el mío, ya han visto al Dios real actuando en nuestros corazones y por ende, Dios presente en la vida de la gente. Esa es la encarnación de la cual la Biblia nos enseña, que Dios se humanó, que Dios se encarnó, que Dios asumió nuestro rol, se vistió de nuestra limitación humana para que en esa limitación la gloria, la vastedad y el poder maravilloso de aquel que creó el universo se manifieste en nosotros, pero también a través de nosotros en el mundo. Tú eres una bendición para alguien. Hay alguien que espera que tú le bendigas en el día de mañana. Hay alguien que en el día de mañana espera que tú levantes ese teléfono y le llames. Hay alguien que espera que tú le perdones. Hay alguien que espera en el día de mañana que tú le preguntes, ¿necesitas algo? Hay alguien en el día de mañana que se siente solo y que se sentiría muy alegre saber que tú le haces compañía, aunque sea una compañía virtual, ¿oyó? Aunque sea virtual. Si no quiere tener miedo a todo esto de la pandemia, ¿no? Puede ser una compañía virtual. Y miren qué bien nosotros, ¿verdad? A través de estos medios también, nos sentimos un poco mejor, acompañados, cercanos, cuando podemos utilizar estos instrumentos. Tú eres la bendición de alguien. ¿De quién pídele al Señor que te hable al corazón? Porque hay alguien que está esperando que tú le bendigas de algún modo. Por eso el apóstol Pablo se sentía agradecido. Él pudo haber escrito en la carta de Tesalónica, yo el apóstol Pablo, el gran apóstol, me fui y el evangelio llegó a todos los lugares gracias a mí. Pero una de las cosas que pasa con la fe, además de que nos alegra la vida y nos recuerda las bondades del Señor, en ese elemento, ¿verdad? El ego se crece un poco. Cuando se nos dice que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará a nuestro ego, se siente cómodo, se siente tranquilo, pero también hay una parte de la fe un poco más incómoda, donde el apóstol y el mismo Jesucristo dice que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que crucificar nuestro ego para darle paso a la vida de Dios a través de nosotros.
Eso significa, mis hermanos, que en ocasiones es Dios quien tiene que estar en control de mis acciones y mis decisiones, y no yo. Hay momentos donde yo tengo que callar para que el Espíritu Santo hable. Hay momentos donde yo tengo que dejar de oír otras voces para que el Espíritu Santo me hable. Hay momentos donde yo tengo que dejar de complacerme a mí mismo o a mí misma para entonces yo poder bendecir a otras personas que también necesitan. Esa es la parte del Evangelio que a muchos no les gusta escuchar. Pero las dos son bien importantes. ¿Y saben qué? Las dos son frutos que nos hacen personas de carácter. Nos hacen hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que tienen clara la ruta hacia dónde deben seguir. Y no importa cuántos años pasen. No importa cuántas cosas pasen a nuestro alrededor. El que ama al Señor sabe lo que tiene que hacer. Porque conoce la diferencia entre el bien y el mal. Conoce lo que es justo y lo que es injusto. El que ama al Señor sabe y obra en justicia y trabaja por la justicia y lucha por la liberación y la libertad de los demás hermanos y hermanas que viven atados, que viven en realidades difíciles, encarcelados bajo las jaulas que este mundo ha preparado y que ha hecho para el ser humano. Así que esa es una de las grandes lecciones del apóstol Pablo en esta noche. Que Pablo le da gloria a Dios por haberle enviado a estos amigos de la fe. Tú puedes identificar en tu vida a tus amigos y amigas de la fe. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigas en quien puedes descansar? En quien puedes dialogar. Hay cosas, mis hermanos, que no las tenemos que cargar solas. Tenemos que también tener hombros donde descansar nuestra sien. La expresión esa, ese es mi paño de lágrimas, ¿no? Es bonito también ser y tener un paño de lágrimas. Es bonito tener a alguien en la vida en quien usted pueda también compartir sus lágrimas, no solamente sus alegrías, porque esas siempre las compartimos. Las que no compartimos son las dificultades, las tristezas. Pero a veces tenemos vergüenza, a veces tenemos miedo, a veces tenemos temor. Y no queremos compartir la angustia que encierra nuestras vidas, nuestros corazones. Y estamos tan llenos de presiones y de tristeza que lo que hacemos lamentablemente es entristecerle la vida a los demás. A veces es nuestra tristeza la que se desborda. Y en lugar de nosotros compartirla de la manera saludable, de una manera constructiva, sanadora, a veces lo que hacemos son erupciones volcánicas y tiramos lava 360 grados alrededor nuestro y todo lo que tenga vida se quema. Y aunque es bueno soltar las presiones del volcán, a veces es bueno ser como los geysers que todos los días botan un poquito de esa presión. No hay que esperar hasta el último momento para hacer el espectáculo de nuestra desgracia, de nuestro corazón desgarrado. Pero si aún si eso pasara, si aún si nuestro corazón se desgarrara en dos mitades, siempre habrá gente buena que Dios ha puesto en el camino para que nos ayude a reparar y a levantar desde las cenizas nuestra vida y nuestro dolor. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pero también tenemos que aprender a confiar en las demás personas. Y aunque es lamentable
que nosotros digamos que el Nuevo Testamento es gracias al apóstol Pablo. Eso es uno de los errores más comunes que cometemos. Nos olvidamos que el mismo apóstol Pablo no se ve a sí mismo como el constructor del Nuevo Testamento, de todas las epístolas. Esto es un trabajo colectivo, es un trabajo comunitario. Pero a veces cometemos el pecado, ¿no?, de hablar de superhéroes, y cuando nuestros pastores no son superhéroes, nuestras pastoras no son superhéroes, cuando nuestros ancianos o ancianas no son superhéroes, cuando nuestros diáconos y diaconisas no son superhéroes, decimos, ay, Dios mío, no lo lograron. Pero es que las expectativas tienen que estar ajustadas a una realidad. Ahora, en estas elecciones, una de mis grandes preocupaciones fueron las exageradas expectativas que la gente tiene en uno o dos líderes, pensando que todo el entuerto de nuestro país lo va a arreglar una persona en 4 años. Nos ha tomado siglos llegar hasta donde estamos. Y en 4 años no lo vamos a resolver. Esto no se trata de desalentar a nadie, sino que nosotros tenemos que unirnos al esfuerzo de la reconstrucción. Nosotros no podemos esperar a que Puerto Rico lo repare una persona o un partido o una gente. Esto es un trabajo colectivo. Nadie nos tiene que decir a nosotros que a Puerto Rico hay que mejorarlo. No necesitamos que nadie nos lo diga. Esto es un trabajo de cada persona que vive en esta patria, haya nacido aquí, no haya nacido aquí, haya llegado a Antiel o lleve 80 años viviendo. Todos, todas tenemos algo que aportar para reconstruir, para evangelizar. Y aquí uso la palabra evangelio no solamente como sinónimo de irnos a repartir los tratados en las esquinas, sino a anunciar una buena nueva, a anunciar que es posible un nuevo escenario, un nuevo Puerto Rico, una nueva nación, un nuevo país, una nueva sociedad, un nuevo mundo, y que va a comenzar, mis hermanos, desde los proyectos más pequeños, porque Pentecostés y las grandes cosas que pasaron en la iglesia comenzaron en el corazón de 120 discípulos, y de ahí la transformación. Y miles de personas fueron impactadas por el testimonio de aquellas personas. No tenemos que esperar a que una junta nos diga lo que tenemos que hacer para mejorar el país. Nosotros, los que estamos aquí, sabemos lo que hay que hacer para mejorar nuestro país. Como en aquella película que yo les mencionaba, que a veces las personas vienen de afuera a tratar de resolver un asunto que no entienden. Cuando nosotros sabemos y comprendemos lo que está pasando, cuando vemos los síntomas a nuestro alrededor, claro que sí, que todos los que vengan a ayudar los recibiremos y son más que bienvenidos. Cada perspectiva que se añada a humanizar y a dignificar es más que bienvenida en este anuncio de buenas nuevas. El trabajo de la iglesia no es distinto, es un trabajo colectivo que integra familias, a veces familias del mismo apellido, pero también integra familias con otros apellidos distintos. Y eso es lo que hace que la iglesia sea un delicioso sancocho de seres humanos, de ideas, donde cada cual aporta lo que considera que es mejor para el reino, e integradamente juntos, juntas, adultos, jóvenes, niños, niñas, construyen una nueva realidad. Y comenzando desde la iglesia, como un laboratorio del cielo, como un anticipo de lo que será el reino del Señor, expandimos nuestra proclamación hacia afuera, donde quiera que nosotros nos dispersamos semana tras semana. Así que mis hermanos y mis hermanas, por aquí dejo mi reflexión esta noche, pero si hay algo que hay que decir es que somos iglesia en el templo, pero somos iglesia donde quiera que vayamos. Y que nuestro testimonio de vida, de transformación, de justicia, de no juzgar a las personas ni por género, ni por razones sociales,
ni por razones económicas, ni por el color de la piel, ni por su etnia, ni por su ascendencia, ni por su orientación sexual, ni por si son de tal pueblo o de tal pueblo, ni por si tienen un apellido o tienen otro apellido, ni por si van a esta iglesia o van a la otra iglesia. Hermanos, Dios nos invita a unirnos para construir algo bonito que glorifique su nombre. Dios ha puesto en nuestras manos, como dice la parábola que hablamos o que compartimos el domingo, unos talentos. Y en algún momento el Señor que nos dio esos talentos vendrá a pedirnos cuenta. Y nosotros tendremos que rendir cuentas por lo que hemos recibido. El que ha recibido mucho, mucho se le va a exigir. Y el que ha recibido poco, aún de eso poco que ha recibido, también se le pedirá cuentas. Y yo creo que será un gozo y es un privilegio que el Señor nos haya llamado a ti y a mí para servir, para trabajar, para poner nuestras manos en la obra, en el arado. Y cuando ponemos las manos en el arado, no vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante. Vamos a mirar hacia lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Y aun cuando en ese proceso, en ese caminar, encontremos como vamos a encontrar dificultades, personas que se van a oponer, vamos a encontrar limitaciones de tiempo, de fuerzas, limitaciones económicas, limitaciones de influencia. Miren todo lo que el apóstol Pablo logra con otros dos compañeros de la fe simplemente porque trabajaron juntos en el nombre de su Señor, que es también nuestro Señor y nuestro Salvador. Hagamos lo propio. Seamos también nosotros ese team de Jesucristo. Seamos portadores de la buena noticia del Evangelio. Pase lo que haya pasado. Tengas la presión alta o tengas la presión bajita. Tengas el azúcar alta o tengas el azúcar bajita. Seas flaquito, seas gordito. Tengas pelo, estés calvo. Seas alto, más chaparrito. Sea como sea. Tengamos mucho, tengamos poco. Hayamos logrado muchos títulos, hayamos logrado poco. Aquí no se trata. Porque la carrera aquí es llegar hasta donde están los brazos de Jesucristo. La carrera no es unos contra otros, ni otras contra unos. La carrera es por perseverar, por seguir, hasta llegar a la meta, hasta el premio de nuestro supremo llamamiento, que es el mismo Cristo Jesús nuestro Señor. Y si somos fieles, si somos solidarios, si construimos una cultura y promovemos una cultura de paz, si promovemos unos valores donde todos sean importantes, donde no nos miremos por encima del hombro, sino que quien se sienta a mi derecha y quien se sienta a mi izquierda es mi hermano, es mi hermana, y que el Señor los puso allí. Porque las familias, pues, llegaron de manera biológica, ¿verdad? Las familias naturales, pero nuestra familia de la fe son hermanos y hermanas puestos por el Señor para que juntos trabajemos unidos para la construcción de un mejor mundo. Sobre esa premisa, entonces podemos creer que antes de irnos de este mundo podemos hacer algo para que este mundo sea un mejor lugar. Para que ese lugar donde tú vives sea un espacio más feliz. Los que no han visto en estos días el video de una bailarina de ballet, ya en una silla de ruedas, porque no tienen la posibilidad de caminar, pero le ponen música, piezas importantes que ella bailaba cuando niña, o cuando adolescente y joven. Y cómo mueve los brazos, con la gracia con la que mueve los brazos. Y hacen ese contraste de videos
entre el pasado y el presente, y uno se da cuenta que esa niña, que esa joven, llena de sueños, ilusiones y deseos, está todavía allí, aun cuando el cuerpo se vaya deteriorando. Porque mis hermanos y mis hermanas, esta carcasa humana en la que nosotros estamos se va a deteriorar. Yo a los 20 no tenía los dolores que tengo ahora, a los 48. No, no, mis hermanos. Tenía menos y en otros lugares, pero a la medida que el tiempo pasa, el cuerpo nos va dando señales de humanidad. No para que temamos, sino para que sepamos que el tiempo está corriendo y que el tiempo que tenemos y lo que hemos recibido lo tenemos que compartir ahora. Hoy es el día para poder compartir todo lo bueno que hemos recibido del Señor. Que mañana la gente reciba lo mejor de ti, no lo peor de ti. Que mañana la gente reciba tu mejor sonrisa, tus mejores palabras de aliento. Que mañana las personas reciban, si hoy no las recibieron, una palabra de disculpa, una palabra de borrón y cuenta nueva. Ese deseo de que este mundo sea un mejor mundo, un lugar más feliz. Y no más feliz porque sea más feliz, sino porque al hacerlo, como nos enseña el apóstol Pablo, glorificamos a Dios y la gente, sin abrir la Biblia, ya conocen al Dios que vive en nuestros corazones. Oremos. Padre, ha caído la noche y te damos gracias por un día de tareas de realizadas, o aquellos que en el día de hoy descansaron, gracias por el día de descanso. Mas ahora, Padre amado, se presenta ante nosotros la noche. Para muchas personas la noche es un tiempo terrible de soledad. Hay mucha gente que no les gusta la noche, le huyen a la noche y quisieran que pasara rápido porque sienten que se acentúa la soledad, el distanciamiento, el movimiento. Yo te pido, Padre amado, que sea cual sea la realidad de mis hermanos y mis hermanas en esta hora, tú les muestres que las 24 horas, ya sea cuando el sol está brillando en su mayor esplendor, o cuando las nubes nublan el día para bendecirnos con la lluvia, o cuando se esconde el sol y la luna en la noche sale para recordarnos que es tiempo de meditar, de descansar, de reposar. Sea cual sea, Señor, permite que en esta noche tú nos hables al corazón y de una vez y por todas nos decidamos dar ese paso que hace tiempo tú quieres que nosotros demos. Quita de nosotros, Padre amado, todo impedimento. Quita de nosotros, Señor, ese terror que tenemos por aceptar el desafío que tú planteas delante de nosotros, de darlo todo por ti. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, cualquiera que sea su circunstancia, sus seres queridos, a todo Puerto Rico, el mundo entero, Padre amado, que tu gracia alcance a nuestros hermanos en esta isla, en el Caribe, aquellos, Padre amado, que en Latinoamérica están enfrentando, Padre amado, en Centroamérica, las terribles inundaciones, las tormentas. Padre, que tu presencia esté allí, Señor, en medio de estas dificultades y que estas naciones, Padre amado, hermanas, puedan sentir también tu sostén, tu fortaleza y también el apoyo nuestro, que desde a la distancia, Padre amado, se solidariza con su dolor y su miedo. Bendícenos con tu gracia. Y llénanos de tu Espíritu Santo en esta noche, porque todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga, querida familia. La paz de Jesucristo sea con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche. Quiero compartir y recordarles que también estamos haciendo 20 mochilas de gratitud
para repartírsela a 20 personas sin techo en este tiempo de Acción de Gracias. Así que en Acción de Gracias 2020 vamos a crear 20 mochilas de gratitud. Si usted quiere contribuir, vaya a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Allí está este anuncio, lo va a poder identificar por ese dibujo de la mochila anaranjada y un poquito azul turquesa. Si usted quiere contribuir, por favor, déjenos saber para que podamos lograr este entre varios proyectos que tenemos para este tiempo. Así que, mis hermanos, les amo en el Señor, que Dios me los bendiga. Pa'lante, para atrás ni para coger impulso. Gracias por acompañarme en esta noche. Los llevo en mis oraciones y le pido al Señor que Él sea contigo, que Él sea suficiente en medio de tu necesidad y que tú puedas descansar en esta noche y todos los días en los brazos de tu Señor Jesucristo. Que la paz de Dios sea contigo. Adiós y bendiciones.